another day turned to stone. Here without you on my own. Sad melodies falling down like water, drowning in an endless symphony. Desarrollar. ¿Ha sido lo más bonito de tu carrera? Lo más bonito en mi carrera ha sido una experiencia en donde una pequeña en los altos en la sierra, en Jiquepec, ella tiene problemas de aprendizaje. Muchas personas ahí me decían que ni siquiera el nombre del maestro se sabía, de los maestros que había tenido. No participaba, ni siquiera pedía permiso para ir al baño. Entonces, cuando yo le di clases a esa niña, ella empezó a participar en los eventos del Día de las Madres, el Día del Maestro, y también se aprendió mi nombre, cosa de que nunca había hecho. Pedía permiso para ir al baño. Entonces, lo que logré con esa niña es que se pudiera desenvolver en la escuela. Mi nombre es Alejandra González Andizo. Nos encontramos en el aula digital Telmex de la Escuela Ricardo Flores Magón en la ciudad de Tapachula, Chiapas. ¿Qué significa para usted ser docente? Para mí un docente es aquella persona que trabaja y forma a los niños que son van a ser el futuro de México. Esos niños hay que enseñarles, hay que instruirlos, hay que formarlos para que un día lleguen a ser personas ciudadanas completas, que sean responsables algún día con padres. ¿Qué ha sido lo más bonito de su carrera? A mí me tocó trabajar cerca de Ocosingo. En ese lugar hay ideologías de religión y política. Y a mí lo que me interesaba es que los niños juntaran juntos los dos en un solo lugar de la mesa. A los niños les interesa más trabajar que lo que piensan sus papás. Entonces ellos trabajaban a gusto, alegres, conmigo trabajando. Fue muy hermoso porque esos niños que la dificultad era el dialecto, hablaban el dialecto central. Entonces tuvimos que aprender un poco el dialecto central para poder comunicar con los niños y que ellos nos pudieran entender. Mi nombre es José de Jesús Girón Aguiar. Estoy en el aula digital Telmex, en la escuela primaria Ricardo Flores Magón de Tapachula, Chiapas. ¿Qué significa para usted ser maestro? Para mí ser maestro es enseñar, educar, a través del juego saber guiar al niño para que aprenda a vivir en sociedad. ¿Qué ha sido lo más bonito de su carrera? Y cuando llego al salón, los niños me reaccionan felices y contentos porque ya llegó la maestra de educación física, aunque van a jugar y van a divertirse y hacer muchas travesuras. Mi nombre es Amelia Cruz Gómez, estoy en el aula digital Telmex de la Ricardo Flores Magón, Tapachula, Chiapas. ¿Qué significa para usted ser maestra? Ser maestra para mí es transmitir todos los conocimientos que yo tengo a los alumnos mediante el proceso de enseñanza, aprendizaje para que los alumnos puedan desarrollarse en sociedad. ¿Qué ha sido lo más bonito de su carrera? Más bonito y la satisfacción que siento, me siento muy alegre cuando un niño empieza a leer. Eso es lo más bonito que yo siento. Correcto. Mi nombre es Ana Julia Muñoz López. Estoy en el aula digital Telmex de la Escuela Ricardo Flores Magón en la ciudad de Tapachula, Chiapas. ¿Qué significa para ser maestro? Ser maestro es una gran responsabilidad porque tenemos en nuestras manos a la niñez de México, al futuro que vamos a transformar para que no todo esté tan atrasado como está hoy en día, para que podamos enseñarles todo lo que se puede enseñar en el aula. Eso es para mí. ¿Qué ha sido lo más bonito de su carrera? Ha
hay muchas cosas bonitas en mi carrera, pero hay una que me queda bien grabado, me quedó bien grabado, fue cuando los padres de familia me dijeron, maestro, vamos a trazar un cambio. Y bueno, como primer mes de trabajo, ¿cómo hacerle? Lo hacemos bien en el cuaderno, agarramos la regla, agarramos el compás y lo trazamos bien, pero ahí en el campo no sabía cómo hacerlo. Entonces uno de los padres me dice, no maestro, vamos a traer unas estaquitas, vamos a sembrarlo acá y luego vamos a traer una pita, una determinados metros a la derecha y a la izquierda, y así de esa manera vamos a trazar el campo. Y lo trazamos bien, nos quedó perfecto, casi exacto como debe ser, como lo hacemos. Mi nombre es Artemio López García y estoy en el aula digital Telmex de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Another day turned to stone, here without you on my own.